Señor, abre mis labios.
el Señor de su santuario. Y bendiga a tu pueblo. Señor, ha sido bueno con la tierra, ha restaurado la suerte de Jacob, ha perdonado la culpa de tu pueblo, ha sepultado todos sus pecados, ha reprimido tu cólera, ha cegado el incendio de tu ira, restaurado Dios salvador nuestro, se sentó en tu contra nosotros. Has estado siempre enojado, ha provocado tu ira de la heredad. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Tenemos en Sion una ciudad fuerte, el Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrirá las puertas y con nosotros está Dios. Aleluya. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Porque tus juicios son luz de la
Conozca la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos.
Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que la renovación del misterio de la Navidad de tu Hijo, a la cual nos preparamos, nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Madre del Redentor, gózate, alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos todos, hermanos peregrinos, de donde vengan. Esta es su casa, esta es la meta de esta peregrinación espiritual, el encuentro con María y a través de María de Guadalupe con Jesucristo el Redentor. Sean bienvenidos, hermanos Sánchez Arroyo Consultores. Que el Señor los ilumine en su trabajo, en su tipo de servicio de consultoría, para los fines que las empresas piden su ayuda. Invito a todos a pedir perdón al Señor Dios por todos nuestros pecados, nuestras faltas, especialmente estos tiempos que, si no estamos atentos, va quedando solamente el folclor, lo externo, que es muy importante, pero tenemos que tener la raíz de donde surgieron estas costumbres, estos símbolos, estas fiestas, y es en la gran noticia de que Jesucristo ha nacido para nuestra salvación y alegría. Ojalá que lo tengamos bien presente para que nuestras fiestas de Navidad y de fin de año tengan sentido cristiano y nos ayuden a ver con otra perspectiva la vida. Pidamos perdón. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Buen pastor, que vienes a guiar a tus rebaños por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento de tu unigénito que estamos esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la sabiduría de Dios, que es la que nos hace falta para guiar nuestros pasos, administrar la tierra y hacer de nuestras vidas algo que trascienda hasta la vida eterna. Del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá. Bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor
que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo,
estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Todo apunta hacia Jesucristo, el Mesías prometido por el Señor. Todas las profecías, todas las lecturas acentúan que Jesús es el prometido. Hacia Él se conduce todo. Y así se ha cumplido la promesa de Yahvé al pueblo de Israel. Así Dios nuestro Padre nos ha llenado de una nueva perspectiva hacia una nueva vida aquí en la tierra y hacia la eternidad. Y durante cada semana, cada domingo en especial, se nos presenta una serie de actores, de personas, personajes que van colaborando, por gracia de Dios, como medios humanos a este gran misterio. Dios siempre ha hablado a través de los hombres y a los hombres. En definitiva, nos ha hablado su última palabra en Cristo Jesús. Pero siempre ha usado los medios humanos. Por eso eligió a María, la preservó, la adornó para que fuera cuna del Salvador, y ella libremente, conscientemente, llena de fe, aunque no estuviera al detalle sabida de todo lo que eso implicaba en ese momento y posteriormente, pero dijo un sí confiado al Señor. Es como el gran personaje de esta gran historia de salvación. También está José, ahora se subraya también la presencia de José, del cual poco se dice. Si de María es poco, porque el objetivo de los evangelios es dar noticia del Salvador, de Jesucristo, el Evangelio vivo para nuestra salvación. Pero dice alguna que otra palabra a María en los relatos evangélicos. José no dice nada. Sin embargo, está ahí, cumpliendo cabalmente su papel. Algunos dicen que es el hombre que habla con Dios en sueños. Es el hombre del Espíritu quien lo va aleccionando, le va quitando dudas, lo va fortaleciendo ante una circunstancia nada usual, nada ordinaria. Y lo dispone a también hacer un voto de confianza total en Dios y recibir a María como su esposa y asumir el papel de padre, padre adoptivo, padre putativo de Jesús. Y así los dos, dentro de la pedagogía de Dios, llegó Jesús, lo recibieron, lo educaron, le dieron los elementos necesarios para que él, en su conciencia profunda,
de palabra encarnada fuera asumiendo su tarea y la llevara a cabo hasta amarnos y entregarse por todos en la cruz. Ojalá que se rescate más en la Iglesia la figura, el servicio de San José y no lo separemos de María. María no quedó siempre como una señorita, siempre virgen, pero tuvo marido. Ahí hay mucho que rescatar para nuestras vidas a nivel espiritual, pastoral, moral de estos tiempos. Pero hay un actor sin el cual nada sería posible, que es el mismo Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza amorosa que produce vida y hace posible que brote donde nadie pensara, como puede ser en una estéril o en una doncella, la vida. Siempre Dios nos sorprende y donde menos pensamos hace brotar la vida. Es el Espíritu Santo que hizo brotar en el vientre virginal de María la vida de nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo que alecciona a San José a asumir esta tarea y sumarse así a la gran gesta de salvación. Es el Espíritu Santo que movió a aquellos hombres en el símbolo de los magos a reconocer en Jesús al Señor de la historia. Siempre el Espíritu Santo, que a veces pues nos es muy difícil comprender su acción y se nota mucho en la manera de nuestras devociones, expresiones religiosas. Pero es fundamental la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en su momento hace que Jesús vaya, asuma el bautismo, no en el sentido que lo predica Juan el Bautista, sino como obediencia total al Padre en favor de nosotros. Toda una epifanía ahí, hermosa, o una teofanía, una manifestación de Dios en el bautismo. Es el Espíritu Santo que lo consagra a la misión. Es el Espíritu Santo que lo lleva a fortalecerse en el desierto interior y exterior, donde experimentará, pues, tentaciones. Es el Espíritu Santo que lo mueve a lo largo de ese corto tiempo de evangelización en que hizo el bien a todos y enseñó y liberó a tantos de tantos males. Es el Espíritu Santo que, a pesar de que tenga el temor natural de cualquier ser humano, es un sí total hasta el Calvario. Es el Espíritu Santo el mejor regalo que le deja Jesús a sus discípulos para que continúen con esta obra evangelizadora. Es el Espíritu Santo que mueve y renueva a la Iglesia cada época, cada cambio, cada desafío importante en las culturas y en los pueblos. Es el Espíritu Santo que últimamente hace que se renueve la Iglesia bajo el liderazgo, el servicio de Pedro en Francisco el Papa. Es el Espíritu Santo que nos ha movido aquí a celebrar no por rutina, no por simples promesas, sino por hombres y mujeres hambrientos de Dios que venimos a visitar a María y alimentarnos de la Eucaristía y del Evangelio. Pues que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a rescatar y darle sentido a estas fiestas para que no queden mero folclor o simplemente cuestiones comerciales y cosas por el estilo, sino que, reconociendo el gran misterio que se nos presenta para nuestra salvación, podamos hacer fiesta, pero nos devolvamos como los magos por otros caminos distintos de los ya trillados de crueldad, de violencia, de oscuridad de estos tiempos. Como los pastores que no dejan de decir a los vecinos qué ha pasado, de qué han sido testigos y anuncian a Jesús. Esta es la labor de nosotros. El trabajo de la evangelización y de la Iglesia a lo largo de los siglos es obra del Espíritu Santo. Y no lo confundamos con nuestro espíritu tan apocado, tan limitado. El Espíritu Santo, bien nos dicen los grandes apóstoles, las cartas,
del apóstol, siempre produce signos, frutos de bien ante todo a la comunidad, a las personas. En eso se distingue de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu busca lo propio, busca lo de la pequeña isla familia, de los con los que simpatizamos, los con los que coincidimos. El Espíritu Santo siempre trasciende fronteras, descoloca a la gente apoltronada, inquieta, mueve a algo más, revoluciona el espíritu propio de los humanos, las culturas, nos hace ver el misterio de Dios, para lo cual nosotros hemos sido elegidos, porque fuimos creados para la vida eterna. Ojalá que pensemos, pues, en todas estas cosas antes de que lleguen los momentos de la fiesta navideña y de fin de año y de Epifanía. Un minutito siquiera, ¿con qué me quedo? ¿Y de qué manera permitiré que el Espíritu Santo obre conmigo para algo más allá de lo trillado, de lo ordinario, de lo rutinario? De pie, por favor. Concédenos, Padre misericordioso, que el mismo Espíritu que aleteó desde la creación, el Espíritu que alentó a los profetas y al pueblo de Israel a esperar al Mesías, este mismo Espíritu que inundó a María, a José, al pueblo, a la Iglesia, nos mueva a nosotros a gozar felizmente estos misterios y busquemos nuevos caminos, nuevas expresiones, nueva forma de vivir. Te rogamos, Señor, por los fieles, para que sepan contemplar en Jesucristo hecho hombre, al libertador esperado por Israel, rey anunciado por los profetas y al Mesías que viene a bautizar en el Espíritu Santo. Oremos. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, para que descubran la buena noticia del Evangelio, no como rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Te rogamos, Señor, por los que lloran, para que esperen el nacimiento de Cristo como consolador, y por los que tienen hambre y sed de justicia, lo contemplen como Salvador, que viene para hacer justicia y redención de todos. Oremos. Te rogamos, Señor, por todos nosotros, para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos peregrinos del grupo Sánchez Arroyo Consultores, oremos. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano canónigo Adolfo Guerrero, independientemente si cumple o no un aniversario, por todos los eméritos, nuestros queridos viejecitos o abuelitos en el ministerio sacerdotal, que el Señor los siga alentando y en su vejez sean sabios, signo y aliento para nosotros. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu pueblo, que espera anhelante las fiestas del nacimiento de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor.
Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecer en honor de tu nombre, Señor, nos haga agradables a ti, para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte trajo remedio a nuestra mortalidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con tus ángeles y santos a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los santos apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de toda tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó. Recuerdo una y otra vez, el Padre Nuestro no es una oración devocional como tantas y muy hermosas tenemos. Son las palabras de Jesús, de la Iglesia, de los discípulos, tienen un programa de acción hacia afuera. Digámosle con ese espíritu. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
De pie, hermanos. Oremos. Que recibamos, Señor, tu misericordia en medio de tu templo y adelantemos así con dignas alabanzas las solemnidades ya próximas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.